segundo piso, la lluvia inundó el tercer piso y cae. Una coladera, se llega así al segundo piso del hospital regional, el hospital donde se tratan los casos de COVID, donde se han estado tratando los casos de COVID en esta región tan golpeada por el coronavirus, donde 40 médicos han muerto por este virus. Esta es solo una de las denuncias que están haciendo los doctores de este hospital ante la inminencia, la posibilidad de una segunda ola, cómo enfrentar una segunda ola en estas condiciones. Este es el segundo piso del hospital regional de Arequipa, considerado el más moderno de la región, y ahí queda en ese piso la unidad COVID. Hay otras imágenes también, fotos tomadas por la Defensoría del Pueblo, ha recurrido los médicos a la Defensoría del Pueblo para mostrar lo que viene sucediendo con la gestión del presidente, del gobernador regional, Cáceres Guiquia. No sé si puedo poner ahí las imágenes de las salas, entre ellas las de cuidados intensivos. ¿En qué situación se encuentran? No están pagando a los contratistas que empezaron las obras se han detenido. Tenemos ahí algunas fotos para mostrar de las zonas, por ejemplo, de ginecología o las zonas de cuidados intensivos, los aparatos amontonados, los ventiladores amontonados, sin camas con las cuales poder trabajar y enfrentar una posible ola, segunda ola del coronavirus. Han denunciado esto. Los doctores del hospital ya han llamado la atención sobre cómo van a poder ellos enfrentar así una inminente segunda ola. Sobre este tema y cómo estamos preparados o cómo no lo estamos para enfrentar una probabilidad de así, vamos a conversar hoy con el doctor Luis Suárez, el viceministro de Salud. ¿Qué cambios ha significado? Si hay cambios a partir del cambio de presidente o no en el sector salud. También vamos a conversar con el doctor Germán Mala. Él lidera el equipo que está investigando la eficacia y la seguridad de la vacuna de Sinopharm, la vacuna contra el coronavirus en nuestro país, un ensayo clínico que realiza la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Somos voluntarias, Pau y yo. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa, que comenzamos así con estas imágenes tan dramáticas que nos han llegado desde Arequipa. Vamos a conversar entonces, como dijimos, con el doctor Germán Málaga. Esa es la imagen que decíamos. Se podemos acercar más, son los muebles amontonados ahí en la segunda imagen. En fin, todo paralizado. Hay otra imagen más donde se ve cerrada la unidad de cuidados intensivos porque la conectividad, no hay agua, no hay servicio de agua. Realmente ahí vemos los ventiladores en UCI. Así, así están. Esa es la situación. Bueno, como decía, vamos a conversar con el doctor Luis Suárez, vamos a conversar con el doctor Luis Suárez. Chiclayo, conversaremos con el doctor Cristian Díaz Vélez de la Red de Salud, que él dirige, que ha sido premiada por la Organización Panamericana de Salud, de la Salud, por sus buenas prácticas en la atención primaria frente al coronavirus. Y sobre la brecha digital que tanto ha subrayado la pandemia y que hemos acá conversado con el exministro de Educación, nos va a acompañar Karim Rifai. Él es un emprendedor, fundador de Muyaki, creador de GCloudNet, una tecnología portátil que permite acceso a contenido digital en comunidades sin internet, algo tan urgente y necesario para la educación virtual, la educación a distancia en plena pandemia. Doctor Málaga, ya está con nosotros el doctor Germán Málaga. Doctor, buenos días, bienvenido a Diario de Pandemia. Muchas gracias por la ¿Qué invitación, tal? aunque tenemos un conflicto de interés porque son voluntarias. Ahora, lo que nos interesa fundamentalmente es que funcione la vacuna y que se pueda aplicar a todos, ¿no? Doctor, usted es parte del esfuerzo que hay de Médicos Solidarios para ayudar a los médicos en Arequipa. Estas imágenes que hemos visto, ¿a quién le corresponde hacer algo sobre este hospital? Bueno, como ustedes lo han mencionado, en realidad es la inacción y la falta, las constantes muestras de improvisación y ineficiencia del gobierno regional, ¿no? O sea, creo que ya no debería más bien sorprendernos que esto siga ocurriendo, porque un gobierno que ha sido completamente incompetente. Pero bueno, lamentablemente, creo que también es de las cosas que nos tienen que enseñar a futuro que cómo tenemos que votar, pero es lamentable lo que está pasando. Se empezaron a hacer estas obras de manera improvisada, sin las licencias correspondientes. Finalmente, cuando vinieron las instancias de defensa civil, se encontraron con que no tenían licencias para hacer las obras, tuvieron que detenerlas, no han sido capaces de levantar las observaciones que hicieron. Y nada, esta inacción ya tiene meses y cada vez se anuncia más la segunda ola.
Arequipa ciertamente después de las fiestas seguramente va a tener un repunte. Y así como lo que hemos visto, que no creo que vayan a poder apoyar a muchas personas, ¿no? Y además con un déficit, como dice la carta que envían los doctores encargados de luchar contra el COVID en el hospital, que ya tenían antes de la pandemia un déficit de más de 1.000 personas entre los trabajadores de salud, y ahora además contando con la muerte de 40 médicos en Arequipa. Sí, pues es lamentable, ¿no? No solo hubo inacción completa en todo sentido. Desde el principio se pusieron a hacer las obras cuando ya estaba la pandemia en el Perú, nunca tuvieron la capacidad de hacer las obras a la velocidad que tenían. Fue público, no tengo que, no es ninguna novedad, pero o sea, la tenían varias decenas de toneladas de material de protección personal estancadas en un depósito sin que pudieran ser repartidas, mientras el personal de salud estaba expuesto casi sin protección ante la contagiosidad de este virus. O sea, yo creo que por donde se mire no hay algo bueno que se haya hecho en Arequipa, creo. Pau. Sí, doctor, buenas tardes, casi no, buenos días. Quería hacerle ya volver al tema de la vacuna, porque hemos estado viendo muchas informaciones, sobre todo del gobierno, que todavía están armando sus rutas de recibir, de despliegue de vacunas a nivel nacional. Pero por eso quería resaltar qué diferencias hay que ustedes están haciendo el tratamiento acá en Perú, y que se pueda terminar la fase 3, y qué facilidades, a diferencia de las que van a llegar, serían para los que tendrían la vacuna china en este país. A ver, en realidad también estamos en una situación bien complicada porque hay que tomar decisiones con poca información, ¿no? Entonces, quienes tienen que tomar estas decisiones están, digamos, en estas dificultades, porque es cierto que, digamos, la primera vacuna que está pidiendo licenciamiento en Estados Unidos, la vacuna esta de Pfizer, con la cual Perú ya tiene un convenio de compra, es una vacuna que tiene algunos problemas de logística, que seguramente se pueden resolver, pero si es que se empiezan a planificar desde ya. Pero esa vacuna tiene un problema de logística que es importante para nuestro medio y es el grado de conservación que tiene. Con relación a las otras vacunas, es difícil opinar porque primero hay que demostrar que son pues eficaces. Entonces, algo que no estaba en los planes de nadie, creo, es que estas primeras vacunas, los primeros resultados fueran tan altos. Solamente para tener una idea, se estaba considerando que las vacunas iban a ser positivas si es que la eficacia iba a superar el 60%. Estamos viendo que las eficacias preliminares, y claro, y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que son eficacias preliminares de notas de prensa. Todavía no hemos visto los estudios completos, los datos metodológicos. Estamos viendo que con una de las otras candidatas sí ha habido un problema que se ha empezado a destapar, que está generando algunas dudas con relación a hacia la idoneidad del proceso con cómo se llevó a cabo los estudios con esta vacuna. Entonces, aún esta metodología tiene que ser evaluada, analizada, expurgada al mínimo detalle antes de definir que efectivamente podemos confiar en estos datos de eficacia. Entonces, lo cual pone a una situación peor todavía porque estamos más atrasados de lo que pensábamos. Entonces, yo creo que es difícil. Espero que en un par de semanas tengamos datos de eficacia confiables de las otras vacunas para saber cómo embarcarnos. Porque ciertamente si quisiéramos, digamos, el mejor escenario para Perú sería vacunar 20 millones de personas en los primeros 6 meses del próximo año para poder. Y eso es una empresa difícil, porque si son 20 millones de personas en 6 meses, implica vacunar 100 mil personas al día, más o menos. Entonces, pero para eso tenemos que tener una vacuna que sea confiada, segura, primero que nada, segundo, que sea eficaz, tercero, que tenga una capacidad logística de Perú, de tener las vacunas disponibles para vacunar. Entonces, yo creo que las próximas semanas se van a decantar un poco esta información como para que las autoridades, que creo que están haciendo todo el esfuerzo que pueden, en la carencia de información, porque nuevamente el tema es carencia de información y carencia de certezas en este momento. En este caso, entonces, ¿cómo va ¿Cuándo Perú? vamos a tener? Yo espero que un par de semanas tengan más información, ¿no? De hecho, por ejemplo, la vacuna que estamos promoviendo, o que estamos haciendo el estudio, yo no la promuevo. Mi rol acá es hacer que el estudio sea lo más confiable posible.
¿no? O sea, en todo sentido, demostrar que es segura, demostrar que es eficaz, que nadie duda de esos resultados. Ese es el rol que tomamos, que tenemos como universidades, Cayetano y San Marcos, con relación a este estudio. Yo creo que es bastante segura a la luz de lo que tenemos hasta el momento. Tenemos más de 10.000 peruanos y peruanas que han recibido estas candidatas a vacuna, con mínimos eventos adversos, ningún evento adverso serio. En el mundo hay ya 60.000 personas que han sido vacunadas, que han recibido estas candidatas a vacuna, y lo que toca ahora, pues, es demostrar la eficacia, ¿no? Que a diferencia de los, digamos, como están, como han actuado otros laboratorios, los chinos son más prudentes en el sentido de que ya tienen datos, los están presentando a su FDA china y no van a revelar eficacia hasta que la FDA china no apruebe estos datos, lo cual a mí me parece una muestra de seriedad y profesionalismo, ¿no? Pero bueno, nuevamente, puedo tener un sesgo y un conflicto de interés al respecto, pero bueno, yo calculo que en un par de semanas deberíamos tener información que permita tomar las decisiones apropiadas. Y se cuenta como algo de información el hecho que en China se haya, por ejemplo, vacunado a casi 1 millón de personas. Se hace estudios Bueno, sobre eso, eso incluso sí, usado pues. la vacuna de manera experimental, pero vacunado. Sí. Eso siempre tiene sus dudas, ¿no? Con relación a ese tipo de práctica de vacunar a personas sin los correspondientes resultados. Bueno, es cierto, hay más de 1 millón de personas en China que han sido vacunados. Hay algunas anécdotas que todavía no califican como para. Pero son notas de prensa en realidad también, ¿no? De hecho, una delegación china de 99 personas que fueron a México, de los cuales 80 estaban vacunados. Los chinos son, por su condición, por su cultura, son gente muy gregaria. Lo vemos acá, son 11 profesionales chinos que nos acompañan durante este proceso y ellos andan todos juntos, prácticamente la manito para arriba y para abajo. Y aparentemente son así en todo sitio. Estas 99 personas en México se contagiaron. De los 80 vacunados, ninguno contrajo el virus. Y de los 19 que no estaban vacunados, 10 se contagiaron, ¿no? Entonces, eso creo que nos sugiere, nuevamente, no es un estudio académico, simplemente es una observación y queda para la anécdota, pero que la vacuna sería bastante, bastante eficaz. Y esta campaña de voluntarios, entonces ya falta poquito, ¿no? ¿Cuánto nos Sí, falta? por favor, nada, les agradezco que lo menciones. Estamos en la recta final, en realidad, nos queda un poco menos de 2.000 plazas de voluntarios por llenar. Necesitamos el apoyo de todos y todas. Vacunacovid.pe sigue siendo la página a través de la cual pueden registrarse. Y nada, necesitamos, y por varias razones, no solamente por el hecho de que si es eficaz, 2 de cada 3 van a estar protegidos, lo cual ya va a ser una ventaja, pero sobre todo porque, como se ha visto, la capacidad de negociación del Perú aumenta enormemente cuando se completan los estudios. Entonces, el Perú va a poder negociar esta vacuna cuando sea eficaz, y eso finalmente es por cada uno como voluntario puede poner su granito de arena por el Perú, y no solamente por esta vacuna. Ya están corriendo dos y va a empezar un tercer estudio con vacunas, para que también a la población que se presenten como voluntarios. Es la única forma como la ciencia puede avanzar, y es la única forma como el Perú va a demostrar que científicamente está a nivel de hacer esos estudios, que el Perú puede negociar por hacer estos estudios. Y nada, creo que nos ha demostrado esta pandemia que sin educación y sin ciencia y sin tecnología no tenemos futuro, ¿no? Entonces, creo que es el momento de apoyar a la ciencia en el Perú y a que los grupos de investigación se desarrollen, se fortalezcan, que eso va a tener repercusiones positivas a futuro. Ahora, ¿cómo priorizar quién recibe primero la vacuna? Siempre es una discusión, ¿no? De hecho, ya está establecido que van a ser las personas con primero los de primera línea, ¿no? Médicos, enfermeras, técnicas, enfermeras, la gente que trabaja en hospitales, policías, militares, bomberos, ¿no? Y a partir de ahí los vulnerables, por enfermedades, por edad, por enfermedades crónicas. Siempre es un tema que ya está más o menos determinado, que todos se han adherido y a ese esquema que ha planteado la OMS. Siempre, sin embargo, sí da lugar a discusiones, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y por qué no vacunar primero, alguien le dice, a la fuerza laboral, ¿no? Es la fuerza laboral que es la que sale a las calles y que tiene que regresar con el sustento para que estos no se contaminen y no lleven la infección a las casas.
siempre puede ser una alternativa interesante. Pero lo que está determinado es que sea en este orden. Primero, quienes estamos en primera línea, seguidos de los más vulnerables. Ese es un poco el esquema que se va a seguir. ¿Y se ha visto de alguna manera afectado el número de voluntarios por esta campaña que no es tan fuerte como en otros países, pero que igual existe de este temor a la vacuna, de este movimiento antivacunas, esta idea que están diciendo en la que va a ser obligatoria la vacuna? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí ha sido. De hecho, cuando ocurrió en la vacuna en el estadio de AstraZeneca, este paciente, esta persona en Brasil, que era un personal de salud, además creo que un médico que falleció, notamos claramente un descenso de los registros y del número de voluntarios que acudían al centro. O sea, sí, creo que somos muy sensibles a esto. Bueno, es normal, ¿no? O sea, se espera que este tipo de cosas pasen, pero en la medida que vayan saliendo los resultados de la positividad de las vacunas, creo que la situación debería ir mejorando, ¿no? Sí, lo último es que entonces con las tres horas al finalizar, ¿Pau? aló, hola, Hola. hola, no, lo que decía es, una vez terminado el tema de los voluntarios, viene un periodo en el cual ustedes hacen el informe Sí, no, y lo que sigue ahí es que de una determinada de voluntario, el día 35 se hace un análisis de anticuerpos, se verifica que la persona no se haya infectado hasta ese momento, y a partir de ahí empezamos a observar para eficacia. Es decir, cuántos se van a infectar en los grupos de vacunados o que reciben los candidatos a vacunas, y cuántos se van a infectar en el grupo de los que reciben placebo. Es la única forma de. Es como se ha hecho en otros países, ¿no? Por ejemplo, con la vacuna Moderna. Hay 95 personas que se han infectado, 90 en el grupo de los que recibieron placebo y 5 en el grupo de los que recibieron la candidata vacuna, y con eso sale una eficacia de 94.5%, ¿no? un montón. Ok, Sí. perfecto. Chicas, las tengo que dejar. Ya, Te perfecto. agradezco muchísimo. Sí, perfecto, doctor Marcos. Muchas Ya, gracias. ok. Disculpe. Gracias, muchas gracias, doctor. Gracias Gracias. por estar acá con nosotros. Chao, chao, hablamos. Gracias. Gracias.